pita el árbitro, arranca el fútbol, vuelve Uruguay. Un tiro de esquina, se viene el centro, va hacia el área, salta Mares, su cabezazo, está, tapó el golero. El centro al medio, para mí le pegaba a Cuates, el cabezazo que iba al arco. Se tiraba Gassese sobre el sector derecho, un cabezazo casi hasta el arco. En definitiva era vecino, Alfonso. Era vecino el que ganaba, sí, son altos, lo decía yo, pero qué mal que marcan. Lo dejaron solito al 15, cabeceó muy bien, pero estaba muy atento el golero de Perú. El balón va cayendo por el sector sur, la pala de medio, no me gusta, la tiene Perú, no me gusta, le pegó, tapó el Nene Bulera, una jugada fantástica, inexplicable con palabras, quedaba al borde del área chica, de macho para convertir, le tiraba al cuerpo, definió mal, por suerte atajó muy bien el Nene Bulera, Alfonso. Sí, totalmente, eso te iba a decir, atajó bien, creo que no definió tan mal, lo quiso matar, a quemarropa, a 2 metros del golero que con su mano derecha termina sacando lo que era la primera y más clara oportunidad de gol del partido. 41-02, minutos finales de este primer tiempo, balón en largo para Cavani, Cavani que baja, está casi como enganche, balón para Sánchez, esta me gusta, ahí se viene Uruguay, Sánchez que la juega hacia el medio, Cavani, está el gol, Cavani, pegale, le pegó, rebotó, quedó el rebote por el sector derecho, Uruguay que la buscaba, Carlos Sánchez que intentaba, se armaron las sociedades, se armó el circuito, casi, es la primera clara de Uruguay. Pero para Cavani, el árbitro que pita, el final de este primer tiempo, empata Uruguay con Perú, 0-0. El cacha que domina pelota por el sector izquierdo, se viene Ríos, levanta el centro, la busca Cavani, la bajan, la tiene cuatro, la suelta por izquierda, está como la pegó, tapó el golero y la pelota se va afuera, la deja Sánchez. Uruguay que intenta, Uruguay que quiere en el segundo. Y se había quedado Coates para ganar el balón, lo habilitó muy bien al Cebolla, tapó muy bien el arquero de Perú. Se viene el tiro de esquina, centro al área, llovido, cabezazo, está, la pelota se va afuera, el centro venía, Coates que soltaba, quedaba suspendido en el aire, el cabezazo no llegaba a destino. Por dos veces, en menos de un minuto terminó ganando Sebastián Coates en el área rival. Para dejarle, se viene Cavani por izquierda, le puede pegar, le pega, está. ¡Gol! Matador Cavani. ¡Gol! De Uruguay Cavani. Cuando no el matador, cuando no el delantero, cuando no el asesino, cuando no Cavani adentro del área, no perdonó casi sin ángulo. Edinson Cavani, 7 minutos con 47, cuando nadie se lo esperaba, cuando el lateral venía por izquierda, cuando la jugaban en largo, Cavani la adelantaba un poquito, el tiempo justo, y aprontó, cargó y tiró, y nada que hacer para Gallese, tremendo disparo con el pase de Suárez, la combinación perfecta, tomá y hacelo, entró, cambió, tiró, nada que hacer para el golero de Perú, gana Uruguay, 1-0, explota el estadio. Y los cambios empiezan a dar su fruto, porque primero el pase muy bien del Cebolla Rodríguez habilitando a Suárez, después la gran habilitación del número 9 de primera y casi que de espalda pone de tres dedos la pelota delante de Edinson Cavani que no tuvo ni siquiera que pararla, le quedó picando y de derecha lo mató al arquero de la selección peruana, importantísimo el gol de Edinson Cavani para abrir un partido más que cerrado para Uruguay. Va tomando el cacha por derecha, la juega para Sánchez. Ahí se viene Uruguay, me gusta, centro, el área, Cavani, está, pega en el palo, se salva Perú. Momento de Uruguay, 9-25, Alfonso. Y tiene que aprovechar este momento más que nunca. Uruguay está ganando por todos lados, por arriba, por abajo. Va a haber tiro libre por el sector izquierdo, le va a pegar Roland a la pelota. Hay 5 hombres adentro del área, faltan 4 y se acaba. Ahí se viene Diego, levanta el centro, Roland se cierra, pelota, va hacia el área, cabezazo, está, tapó el golero. El centro venía, pasado el segundo palo, y ahí estaba el Cebolla, que no dudó y cabeció, y bajo los 3 palos estaba el golero y contuvo. Y ahora se viene Perú y no me gusta, pelota por el sector izquierdo, va atacando Perú, falta 3 y se acaba, pelota por zurda, engancha Yotun, le puede pegar, le pegó, se fue hacia afuera la pelota. Cuando intentaba Perú, era Cueva que le pegaba, tenía todo para ser feliz, el ansia lo mató, Alfonso. Y este era un partido para Godín, lo mal que han marcado. Adelante en los tiros de esquina, la selección incaica ha ganado generalmente Uruguay, pero no han podido definir de la mejor manera. Tiempo cumplido, pita mi viejo y pita. Zambrano, meteme un himno, meteme lo que quieras, ganó Uruguay, 1-0 contra Perú. Uruguay, Perú, lo escuchás en Fútbol 1330, relata Yanek Muzik, comenta Alfonso Irrazábal.